mostrarles, amigas y amigos, ya he colocado botón hasta aquí. Les voy a mostrar a continuación cómo es que luce hasta este momento, ¿sí? Hasta aquí. Yo he dejado, en este caso, primero vamos a contar y ahorita les muestro cómo luce, ¿ok? Yo he dejado en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total. Y los botones los coloqué aquí más o menos a la mitad y dejé, por ejemplo, están aquí y luego dejé este que es, estos son relieves, los puntos bajos los conté como 1, 2, 3 espacios y botón. Y nuevamente hice lo mismo, 1, 2, 3 espacios y botón, 1, 2, 3 espacios y botón, 1, 2, 3 espacios y botón, ¿sí? Así es como lo fui yo dejando, tomando en cuenta como estos espacios que son de los puntos del revés para dejar el siguiente botón. Ahí en casita, dependiendo de la cantidad de botones, pueden hacer su distribución. Y ahora vamos a ir por la parte del cuello que vamos, miren, yo no corté, aquí yo terminé mi último punto y de aquí voy a subir, voy a hacerle una cadenita y dentro de este espacio voy a comenzar con un punto bajo. A ver, voy a tomar bien el punto para que quede completo y una cadena. Me voy a pasar en este mismo espacio y voy a tejer un punto alto. Me paso al punto que sigue, que es este, y vamos a tejerle ahí dos puntos altos. Y luego en el punto que sigue vamos a tejerle dos puntos altos. En el que sigue otros dos puntos altos. Y vamos por el siguiente punto. Miren, estamos dejando dos en cada espacio. Me voy a pasar aquí y hacemos otros dos. A ver, voy a ver si voy a colocar este aquí abajo para que me sirva de fondo, ¿va? Y para que se pueda apreciar mejor. Entonces aquí voy a pasar a este siguiente espacio y voy a tejer otros dos. Entonces fui tejiendo dos por cada espacio. Ahora, en este caso, me paso y esta es una vuelta de punto bajo. Tejo un punto y luego me voy a pasar aquí. Si lo vas a dejar así, bueno, pues lo dejas así con la cadenita. Pero si lo quieres con gorrito, vamos a tomar esa cadena y vamos a tejerle un punto alto. Y por cada cadena vas a ir tejiendo un punto alto hasta llegar a la parte de los aumentos. Aquí vamos a continuar. Miren, tomando la cadenita y punto alto. Ya he llegado hasta la parte, aquí tengo la parte de los aumentos y la vamos a tejer igual, ¿sí? No vamos a hacer disminución. Pero quise llegar hasta aquí, amigas y amigos, por si alguien ahí en casita tenía alguna duda, pues la pudiera resolver. Aquí ya me voy a pasar al siguiente punto y continúo tejiendo uno por cada espacio, ¿va? Ahora sí, me voy a ir hasta completar toda mi vuelta. Punto alto, a ver, y punto alto. Y vean qué bonito nos está quedando. Una vez terminada ya toda mi vuelta, voy a hacer lo siguiente. Subo dos cadenas, voy a girar y voy a comenzar a tejer en esta parte dos puntos de relieve. Uno y en el que sigue, dos. Los dos que siguen los voy a tomar por la parte de abajo. 1 y 2. Voy a ir tejiendo el elástico como lo hice aquí. Lo voy a tejer en esta parte. Vamos a pasar al que sigue y vamos a tejerle 2 en relieve.
Y los siguientes dos los vamos a dejar por la parte de abajo. Así es que paso y hacemos dos. Uno y dos. Dos de relieve. Y dos por abajo. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar toda mi vuelta. Dos de relieve. Y dos por abajo. Uno. Y dos. Dos de relieve. Y dos por abajo. Voy a completar toda mi vuelta. Como les comento, nos tiene que quedar igual que en esta parte. Ya he terminado mi vuelta. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejerle cómo se van presentando los puntos. Estos dos que siguen están tomados por abajo y tejo el punto alto por abajo. Uno y dos. Los siguientes dos están en relieve y los tejo por arriba, 1 y 2, ¿sí? El que sigue por abajo, 2, y los dos que siguen en relieve, 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1 y dos. Y así nos va a quedar. Voy a hacer, en este caso, voy a completar 5 vueltas igual que aquí. Voy a hacer esas 5 vueltas. Llevamos, en este caso, 1, 2, 3. Termino la vuelta número 3. Hago la vuelta número 4, 5 y regreso. Y si ya llegaste hasta este punto del video, amiga, no olvides dejar un corazón en amarillo y escribir tu comentario "llegué hasta aquí" para saber quién se quedó hasta esta parte. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, así es como luce ya con el cuello. He dejado en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 vueltitas en total. ¿Qué te parece? Un hermoso chalequito para lucir cualquier día del año. Lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Qué les parece? Déjenme su comentario. ¿Qué opción les ha parecido mejor, con o sin la parte del cuello? Ahí en casita, tú lo decides. Ya he terminado hasta este momento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo siguiente que vamos a hacer es... A ver, vamos a ver aquí. Oh, se deshizo este último punto, pero ahorita lo vamos a tejer, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a respetar el borde. Vamos a tejer dos cadenas. Y estos dos puntos vamos a irlos tejiendo, los 10 primeros puntos, sin contar las cadenas cómo se van presentando. Por ejemplo, esto está en relieve, lo tejo en relieve. Los siguientes dos están por abajo, los tejo por abajo, ¿sí? Recuerden que no vamos a contar las primeras cadenitas, por lo tanto vamos a contar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, entonces estos 10 puntos van a quedarnos así. Y vamos a ir tejiendo enseguida los puntos altos. Voy a empezar aquí y voy a ir tejiendo como corresponde el punto alto. Punto alto,
A ver, yo creo que le vamos a dejar, en vez de punto alto, le vamos a dejar medio punto, porque como este va a quedar un poquito más cortito, entonces aquí medio punto. En un solo tiempo, medio punto y así hasta completar, o más bien hasta llegar a los últimos 10 puntos del borde. A ver, voy a volver a retomar. Medio punto y medio punto. Hasta llegar. Miren, vamos a tomar, sin contar el punto del borde, 2, 4, 6, 8, 10. Hasta este espacio. ¿Va? Hasta aquí. ¿Sí? Que serían 2, 4, 6, 8, 10 más el punto del borde. Una vez llegado hasta esta parte donde tengo mi marcador, aquí ya vamos a continuar con los dos puntos de relieve en punto alto. El que sigue, punto alto. Y luego siguen estos dos que están tejidos por la parte de abajo y los tejemos por abajo, punto alto y punto alto. ¿Sí? Y así voy a continuar. Uno. 2, 1 y 2. 1, 2 y hacemos el punto del borde. Y ya he terminado esta vuelta, ¿sí? Ahora vamos a girar. Y vamos a tejer estos primeros 10 puntos, subimos dos cadenas. Estos siguientes dos puntos están tomados por la parte de abajo y igual, todo vamos a irlo haciendo igual al inicio y al final, ¿sí? Vamos a ir tejiendo como se presentan los puntos. Cinco, aquí ya es el número 6. 7, a ver, vamos a ver. Vamos, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿verdad? Hasta aquí. Hasta ahí. Y después yo me voy a pasar este siguiente punto sin tejer y en el punto que sigue tejo punto alto y regreso por el punto que no tejí. Punto alto. Paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer. ¿Sí? Vamos a estar haciendo esta vuelta que es la vuelta del cruce. Paso y en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer hasta completar toda mi vuelta. Y recuerden que los puntos del borde hay que respetarlos y tejerlos como se van presentando. Regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya estoy por finalizar aquí mi vuelta y estos puntos me corresponden ahora tomarlos por la parte de abajo y después, en este caso, por la parte de arriba llevamos, en este caso, 3. 4 por abajo, vamos a hacer 2, que serían 5, 6 y los de arriba, 7 y 8. Y hacemos nuevamente 9 y el último punto por abajo, que es el punto número 10, y hacemos el punto del borde. Así es como nos ha quedado. Y para nuestra siguiente vuelta iniciamos igual, amigas y amigos. Vamos a ir tejiendo cómo se van presentando los puntos. Los primeros dos puntos los voy a tejer en relieve. Los siguientes dos los voy a tejer por la parte de abajo. Y así. Y ahora vamos a hacer una cosita de aquí en adelante, amigas y amigos. Vamos a tejerle medio punto
cuando vayamos a, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero en vez de correr una vuelta de punto alto y una de puntos cruzados, vamos a tejer una vuelta de medio punto y una vuelta de punto cruzado. Es lo único que vamos a estar haciendo hasta llegar más o menos a la parte de la coronilla de la cabeza. Así es que miren, por ejemplo, aquí en esta parte, ya llegamos hasta aquí y hacemos, aquí están los puntos cruzados, hacemos medio punto, en vez del punto alto, hacemos medio punto y medio punto. Y así nos vamos a ir tejiendo. Entonces, ya saben, daremos una vuelta de medio punto y la parte de las esquinas quedarán así. Vuelta de medio punto y en la que sigue de punto cruzado. Y luego nuevamente medio punto y luego punto cruzado. Sí, respetando siempre la parte de las orillas. Y esto lo vamos a hacer unas vueltitas. Si ya llegaste hasta este proceso, amiga, amigo, déjame en la parte de abajo tu comentario. Escribe una carita, un emoji, el que más te guste. Y un corazón en color morado. Y voy a continuar entonces, avanzo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento el avance que yo ya tengo. Vamos a ver desde que comenzamos con la parte del punto sin contar la parte del elástico. Vamos a ver cuánto es. Así es como quedó. Y vamos a ver. Mide un total de 65 centímetros, que serían aproximadamente 25 pulgadas y media, para que en casita lo tomes en cuenta. Y así, de largo, tiene 28. Hasta aquí. 28, que serían 11 pulgadas, para que en casita lo tomes en cuenta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es checar cuál es nuestra mitad. Mire, hasta ahorita, pues ya saben, ya tiene los botones. Así es como está quedando. Y si te perdiste de la parte número 1 o de la parte anterior, recuerden que abajo en la cajita de descripción encontrarán el enlace. Parte 1, parte 2 y miren, así es como va a quedar, ¿sí? En la parte de abajo. Así es como queda. Bueno, ahora vamos a localizar primero la mitad. Sí, que yo ando localizándola aquí, la mitad. ¿Qué vamos a hacer para localizar la mitad? Yo conté los motivos. Voy a mostrárselos un poquito más de cerca para que en casita lo puedas observar mejor. Miren, en este caso, a ver, aquí se me deshizo un poquito mi vuelta. Entonces, miren, amigas y amigos, ya he completado y vamos a contar solamente estos puntos que son los puntos cruzados, ¿sí? Por ejemplo, esta es la parte del elástico y aquí comienza la parte de los puntos cruzados, ¿sí? Esta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, son lo que le voy a dejar de un lado. Y esta ya le coloqué aquí la mitad. Y del otro lado también me tienen que quedar 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27. Aquí me quedan 27 y aquí me quedan 28. Quiere decir que en este caso este, a ver, va a ser nuestro centro por aquí más o menos, amigas. Entonces, aquí ya completé. Y vamos a contar estos que son los puntos cruzados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y este es el motivo que nos queda en el centro. Ahora, sin contar la parte del centro, del otro lado tienen que ser 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo voy a ir tejiendo aquí como corresponde, medio punto y medio punto, ¿sí? Esto no lo vamos a modificar, solamente donde está el centro. Entonces, voy a ir tejiendo como corresponde hasta llegar a la parte del marcador. Ya he llegado hasta la parte donde tengo mi marcador, que es esta. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar este motivo antes de donde está el centro y un motivo después de donde está el centro. Entonces, tomo una lazada y levanto el punto. Tomo una lazada y levanto el siguiente punto. Tomo una lazada, levanto aquí donde van a ser los puntos del centro, voy a retirar el marcador, lazada, mi siguiente punto, lazada, ya tomé este y tengo que tomar, este es el del centro, el que sigue. Levanto un punto, lazada y levanto el último punto, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, ojo, esta va a formar una cadena. Vamos a cerrar todos los puntos. Y aquí forma una cadena. Aquí voy a colocarle el marcador. Y sin hacer cadena, yo me voy a pasar a este punto que sigue. Paso y cierro. Y así me va a quedar. Estoy haciendo medios puntos. Entonces aquí ya tengo el centro y comienzo a tejer medio punto. Medio punto hasta completar esta vuelta. Entonces continúo, aquí medio punto y medio punto. Uno por cada espacio, así. Ya he terminado mi vuelta, miren, hasta aquí así es como está quedando. Aquí ya se forma un huequito, si lo ponemos así de lado, ya se va formando como la disminución de la capucha y vamos a entonces a continuar aquí en esta parte igual como corresponde. Continuamos hasta llegar en este caso nuevamente hasta aquí. Entonces nos vamos a ir tejiendo toda esta parte hasta llegar justo aquí.
Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado hasta llegar aquí al centro. Sí, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte tengo el marcador, que este nos dice que es la disminución. Y yo tengo uno y dos puntos antes que voy a cruzar. Entonces dejo punto alto sin terminar. En el punto anterior, punto alto sin terminar. Me voy a pasar y voy a tejer aquí donde tengo el marcador. Un punto alto sin terminar. Y en los siguientes dos voy a hacer lo mismo. Paso punto sin tejer, punto alto sin terminar. Regreso por el punto que no tejí para tejer mi punto cruzado. Cierro todos los puntos y aquí donde cerré, ahí es donde voy a colocar mi marcador. Aquí donde se forma esta cadenita. Ahí. Y después, sin hacer la cadena, miren, así está nada más, sin hacer la cadena, yo voy a pasar, estos dos puntos ya los tomé, voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue empiezo a tejer punto alto y regreso por el punto que no tejí. Y continúo tejiendo, paso uno y en el que sigue, así. Para ir tejiendo mi punto cruzado, que es el que venimos tejiendo desde el inicio. Y ahorita les muestro aquí cómo está quedando. Va siendo un arco, miren. Voy a doblarlo por mitad. Así, para que en casita lo puedas observar mejor. Yo estoy doblando por mitad y aquí se está haciendo una disminución, miren, en esta parte, ¿sí? Se está haciendo como un arquito, ok. Yo voy a continuar, en este caso, voy a continuar tejiendo toda esta parte hasta aquí y luego voy a regresar y cuando ya esté de regreso, voy a regresar con ustedes para hacer nuevamente mi siguiente disminución, que en esta ocasión va a ser de medio punto. Ya he terminado mi vuelta, ahora voy a ir de regreso. Aquí. De regreso hasta llegar a este punto. En esta ocasión me corresponde los medios puntos. Así es que llego hasta este punto y regreso. Quiero mostrarles, ya estoy en el centro nuevamente y voy a hacer lo siguiente. Este es el marcador. Aquí tengo un punto, este. Y tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Voy a pasarme a este punto. Sí, a este. Voy a deshacer estos. Mire. Marcador. 1, 2, 3, 4. 4, 5 y 6. Ok, en los dos primeros levanto, siguiente, levanto y hago una disminución. Cierro para disminuir. En el que sigue, levanto, levanto y hago una disminución. Y aquí voy a levantar nuevamente. 1. Ya tenemos dos antes. 1. Lazada. 2. Me voy a ir a donde tengo este marcador. 3. 4. Y 5. Y voy a cerrar todos los puntos. Aquí vamos a cerrar
todos los puntos. Y sin hacer aumento ni disminución, ahí le vamos a colocar una marquita donde queda nuestro punto o nuestra cadena. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto y hago en este caso punto alto sin terminar, 1, en el que sigue sin terminar, y miren cómo me ha quedado aquí. Cierro, vamos a cerrar y vuelvo a hacer una disminución. Levanto 1, levanto 2 y cierro. Y continúo tejiendo un medio punto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Y en esta parte, así nos ha quedado esta partecita de la disminución. Miren, qué bonita, ¿sí? Y voy a completar esta vuelta. Yo creo que ya nada más voy a dar una vuelta de disminución para ya hacer el cierre. Así es que completo mi vuelta y regreso hasta este punto. Ya estoy aquí de regreso. Así es como va quedando. Y vamos a ir por nuestra última vuelta para ya cerrar. En este caso tenemos el marcador aquí, en esta fila o en este punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer las disminuciones. Paso y en el que sigue punto alto sin terminar. Y regreso por el punto que no tejí. Tejo el punto alto sin terminar y cierro para hacer la disminución. Y repito el mismo proceso, paso punto sin tejer, en el que sigue punto alto sin terminar, una lazada, regreso por el punto que no tejí, punto alto sin terminar y cierro. Y después aquí vamos a tejer este, este y los dos que siguen. Entonces tejemos punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, sobre el marcador, punto alto sin terminar, y estos dos que siguen, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Y aquí se forma un punto. Y continúo. Paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto porque voy a hacer una disminución. Punto alto sin terminar. Regreso por el punto que no tejí. Y cierro. Así. Nuevamente paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto sin terminar y regreso por el punto que no tejí y cierro. Y después paso punto sin tejer, tejo punto alto, regreso por el punto anterior, paso punto alto, regreso por el punto anterior. Y miren ya cómo quedó la parte del cierre. Ahí está, ¿sí? Ahí está la curvita de la cabecita. Y ahora sí, yo me voy a ir tejiendo hasta finalizar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya he terminado. Si lo ponemos por mitad, así es como disminuimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí por mitad, porque vamos a comenzar a cerrar. Sí, aquí está. Miren. Aquí está ya nuestro gorrito. Y esta, a ver, voy a ver cómo lo voy a cerrar. Miren, en esta parte, aquí tengo los botones. Ok, entonces este lo voy a tomar por
así por mitad. A ver, para que en casita lo puedas apreciar bien, ¿va? Aquí está. Miren. Entonces aquí están mis botones. Esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a ir hacia la parte de arriba. Una disculpa, amigas y amigos, pero necesito que en casita nuestras amigas principiantes también lo puedan ver para que también lo puedan tejer, ¿va? Entonces de aquí pasamos y hacemos el último punto. Creo que no tiene el punto del borde. Se acaba de deshacer. Aquí está. Y ahora vamos a unir esta parte de aquí hasta aquí, hasta donde tengo el marcador. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Yo me voy a pasar tomando la mitad de la cadena. Miren. Vamos a empezar. Hacemos una cadena. Y voy a tomar la mitad de la cadena de un lado. Y voy a tomar la mitad de la cadena del otro lado. En este caso vamos a tomar el punto completo, miren. Que sería este primer punto. Solo que lo voy a tomar así, de arriba. Y esta lanita nos tiene que quedar aquí a la mitad, ¿sí? Y con ella voy a tomar un punto y voy a deslizar. Así. Me voy a pasar al punto que sigue tomando solo la mitad de la cadena. Del otro lado también voy a tomar el punto que sigue, que sería este. Solo la mitad de la cadena. Y deslizo. A ver, voy a tomarlo bien. Es que me distrae un poquito, amigas y amigos, el ruido de afuera, porque pienso que a veces es molesto para ustedes. Aquí está. Y luego vuelvo a pasar de un lado. Voy a irme al punto que sigue, que sería este punto que tengo aquí. Tomo solo la mitad de la cadena. Y aquí en esta parte deslizo para el cierre. Nuevamente tomo la mitad de un lado, la mitad de la cadena del otro lado. La lana me tiene que quedar por aquí por abajo para poder deslizar. De un lado, del otro, tomando solo la mitad de la cadena y deslizo. De un lado, del otro, la mitad y así. Voy a ir cerrando. Miren, de un lado, mitad de la cadena, del otro lado, y deslizo. De un lado, del otro, y deslizo. Mitad, mitad, y punto deslizado. Mitad, mitad, y punto deslizado. Hasta completar todos los puntos del otro y deslizo. Voy a completar el cierre hasta aquí. Aquí ya estoy por finalizar. Miren los puntos que me quedan. Paso de un lado, del otro y la lanita por la parte de abajo. Así pasamos. Como ya vamos a finalizar, voy a cortar aquí para que sea más fácil la manipulación. Voy a pasar aquí de un lado, del otro y deslizo. Y aquí me hacen falta estos tres puntos.
Miren, 1, 2 y 3. Entonces aquí podemos pasar de un lado, tomo la mitad, paso del otro lado, tomo la mitad y cierro. Y aquí pasamos y deslizo. Y aquí ya ha quedado cerrada nuestra parte de arriba. En esta parte podemos hacer una cadena y nos vamos a llevar esta lanita hacia abajo y vamos a perderla. Y les voy a mostrar cómo luce la parte de la capucha o del gorro. Vean qué bonita quedó. Así es como luce. Voy a ver si se alcanza a ver un poquito más para que en casita ustedes la puedan apreciar y puedan decirme qué les pareció. Y está, miren, ahí está esta bonita capucha, ¿sí? ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Recuerda, amiga, que estás en mi canal de Todo en Crochet. Y yo soy Mari Rolón y tengo muchas, pero muchas cosas para ti. Aquí, por ejemplo, podemos doblar en esta parte del gorrito para colocarnos la capuchita. ¿Qué les parece? Y así es como nos va a quedar. Sí, ahí en casita tú lo decides. Bueno, pues ahora vamos a continuar para nuestras amigas y nuestros amigos. Que comenzaron ya esta parte. Yo me gasté una madeja, sí, una madeja, y esto es lo que me quedó de nuestra siguiente madejita. Entonces más o menos nos gastamos como una madeja y media, sí, más o menos, en color crema, una madeja y media. Y vamos a continuar ahora con la parte de las mangas. Para las mangas, miren, yo me quedé en este color, que es el color capuchino, ¿sí? Pero en esta ocasión lo voy a dejar así y ¿te parece si nos vemos en el próximo video? Ok, aquí abajo en la cajita de descripción te dejaré el siguiente video para que vayas y continúes nuestras amigas que querían que tejiéramos este con manguita más larguita. Ok, entonces les voy a mostrar cómo luce así con su gorrito y vamos a ver ya después cómo luciría con la manga, ¿sí? Para que tengan diferentes opciones. Yo me despido, te veo en el próximo video y te agradezco bastante que me hayas acompañado el día de hoy. Me dejes tus manitas arriba, mil gracias. Espero que el universo y Dios te multiplique al 1000% esa buena voluntad. Nos vemos. Hasta la próxima.